mi canal hoy les quiero comentar sobre un viaje que acaba de hacer eh, me ha ido a hacer un viaje a, a, a unos 80 90 kilómetros de aquí y he vuelto he ido para allá para esta ciudad y he vuelto compré lo que quería eh, también he pasado un buen rato ahí y luego he vuelto con el coche de vuelta entonces en total He hecho 169, 170 kilómetros. En estos 170 kilómetros, eh, lo que yo he gastado eh, y lo que yo podría, y lo que yo he ahorrado, si hubiera ido con un coche de gasolina, eh, con, con combinarlo, digamos, eh, si miramos por el coche de gasolina o miramos el coche diésel, lo que gastarías tú haciéndolo este mismo viaje y cuánto gastarías. Eh, en este mismo viaje usando no coche eléctrico con autonomía extendida con generador digamos como eh, eh, bueno mucha gente llaman eh, híbrido pero en este caso no es una palabra precisa para decirlo para este tipo de coche eh, ya que es un poquito desconocida eh, este sistema de, de eh, combinar electricidad con, con, con motor generador, pero se llama eléctrico con, con autonomía extendida, que le ayuda muchísimo a ahorrar gasolina y cargar la electricidad a través de generador. Eh, si vosotros no habéis visto eh, y no conocéis este tipo de, de sistema de, de, de combinar motor eléctrico con motor generador, mirar mis vídeos anteriores. Ahí se po podría, podría conocer y, y, y a lo mejor hay mucha información para ustedes que todavía desconocen. Bueno, volviendo al tema, eh, he hecho un viaje y ahora les enseño. Eh, he salido prontito, he salido sobre las 10 de la mañana más o menos, ya son las 2. He estado un buen rato allí, más o menos una, una hora conduciendo para allá y una hora volviendo para allá, para de vuelta. Las carreteras aquí en Suecia no son de 110, no son autopistas tan. Eh, en, entre ciudades pequeñas no hay tantas autopistas como en el resto de España, en el resto de Europa. ¿no? Por ejemplo, aquí si te si pilla una ciudad por autopista, vale, puede ser 100, 110, 120. Pero en estas carreteras convencionales que se unen las ciudades, pues eh, la máxima velocidad era 90, 95, 80, 70. Entonces, con más o menos unos 95, 100 kilómetros por hora. Eso es lo que la, lo, por lo que la velocidad que iba. Yendo a 95, 100 kilómetros por hora, el consumo, eh, les enseño ahora, y lo veréis. He hecho 170 kilómetros de 80 kilómetros ida y 80 kilómetros vuelta y nada aquí mi experiencia con mi Chevrolet Volt de 2012 y estoy muy contento porque he ahorrado ahora os enseño bueno, aquí os quiero mostrar que yo tenía 26 kilómetros de, de batería eh, cuando yo he salido por la mañana y, 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 y aquí os quiero enseñar esto lo que lo que, lo que es importante. La energía total de lo que yo he gastado. He gastado en gasolina el azul. Digamos que el generador consume algo de gasolina para producir electricidad para el coche, porque este coche está propulsado el motor eléctrico. El, el motor eléctrico en este coche, el Chevrolet Volt o Pelampera, eh, están anclados a la rueda. Entonces son los que, el motor eléctrico que propulsa el coche, que el que mueve. Y el motor generador en este caso solo eh, consume gasolina para darte electricidad y que conduzcas en 100% en eléctrico, digamos, consumiendo o contaminando un poco. Eh, por, digamos, combinando. Yo, como tenía 25 kilómetros de, de batería, ahora queda 9, digamos que 10, ¿no? He gastado, ¿cuánto? De 25 a 9, pues he gastado 11, 11, 11 kilómetros de batería. Entonces, me, digamos, sí. Eh, aquí lo veis que yo he hecho con esta batería de 11 kilómetros. Me ha aumentado la batería porque también eh, eh, he puesto en el sistema de retener. Como los conocéis, como estábamos a, a hablando, si apretamos el modo drive y cambiamos para el retener para hacer unos viajes largos, más de 50 kilómetros eh, que vais a hacer, eh, entonces tenéis que poner este botón de modo drive, lo cambiáis aquí y cambiáis al modo de retener. El modo de retener es justo para combinar las dos eh, eh, combustión eléctrica y combustión eh, de gasolina. Combina las dos cosas. Una vez que haces esto, lo que hace es eh, cuando combina electricidad con gasolina. Entonces, en este viaje, yo he hecho en la batería he hecho 38 kilómetros y medio. En gasolina, el, el motor generador mmm, me ha producido energía durante 131,3 kilómetros. En total, el viaje ha sido de 169,8 kilómetros, 170 kilómetros en total lo he hecho, de los cuales eh, 15% he conducido en eléctrico y, eh, y digamos, eh, resto 75%. He, eh, he producido generador electricidad para mi coche y he consumido gasolina. Vale, en este viaje, como veis aquí, eh, de 170 kilómetros he gastado 7,9 kilovatios usados y en total 8 litros de gasolina que me ha consumido el generador para producir electricidad. Había también eh, unas zonas muy montañosas, había que subir y bajar las montañas. Eh, entonces, eh, este, digamos, el, el, el consumo medio el, es el usado, es el consumo medio, 4,6 eh, eh, litros a los 100. Pero de la vida real me ha consumido, vida útil, 4,3. 4 litros, 300 gramos a los 100. Entonces me ha consumido 8 litros a 270 kilómetros. Eso más o menos lo que quiere decir que me ha consumido unos 4,3 eh, litros, 300 gramos, para, al, al 100 kilómetros para, para ir en este coche. Que el peso de este coche, unos 1.800, 2.000 kilogramos, son unos 2 toneladas, con dos personas dentro entonces calcula que son más o menos unos 80, 80 y 60 pues 80 y 80, 160 kilos más sería 2 toneladas, 160 kilos conduciendo, en, eh, moviendo este cacharro con 2 toneladas y pico y me ha consumido pues esto a los 100, 4,300 gramos 8 litros a los 170 kilómetros esto es lo que os quería enseñar este es la, el consumo real cuando vais en, el, en, en, en modo retener eh, para hacer viajes largos. Si hubierais hecho solo 40 kilómetros, lo gastarías solo 100% en eléctrico. Pero en este caso, yo como baterías son de 40-50 kilómetros, no podéis hacer tan viajes largos a 100% en eléctrico. Entonces, en este caso, hay que combinar. Entonces, para combinarlo, hay un mod drive, como ya les he dicho, y en este mod drive lo ponéis en retener. Una vez que retenéis, pues ya, porque en eléctrico, si ponéis al, al modo normal, al modo normal o modo sport, siempre va a 100% en eléctrico. Pero no es suficiente energía para la batería. Entonces hay que parar para cargar y, y para carga entera, digamos, de aquí, son hay que esperar cuatro horas. Eh, pero en este caso para hacer viajes largos por eso viene eléctrico con autonomía extendida que podéis hacer viaje en batería combinando con generador motor vale en este caso que no es el motor eléctrico no es el motor eh, gasolina 100% no es como los coches normales que propulsan el motor eh, gasolina eh, 100% del coche no aquí es el eléctrico eh, motor eléctrico anclado a las ruedas y propulsa este coche y el generador que está al lado eh, lo que consume un poquito de gasolina para darte directamente 500 voltios de, de electricidad que es lo que genera eh, directamente al el motor eléctrico para que tú puedes girar eh, propulsar tu, tu vehículo eléctrico así que habéis visto el consumo espero que le ha aclarado a la gente curiosa de este tipo de vehículos Opel Ampera eh, o Chevrolet Volt eh, el consumo más o menos son parecidos todos los dos modelos y nada pues aquí lo tenéis Gente, espero que les ha gustado este vídeo eh, nada he aclarado algunas dudas eh, me habéis preguntado eh, cuánto gastaría si hacéis un viaje más de 100 kilómetros eh, de largo ya que sabéis que este tipo de vehículos eh, tiene autonomía eh, de batería de unos 40-50 kilómetros en este modelo que hay modelos a partir de 2013 que este es de 2012 pero a partir de 2013 que son también más caros en comprarlo de segunda mano eh, ya también hay de 80 kilómetros entonces ya tiene más un poquito más de autonomía pero en este modelo específico de 2012 eh, son de 40-50 kilómetros de autonomía eh, y tiene un depósito de 35 litros de gasolina, de 95, eh, para generador, motor, para producir electricidad. Entonces, eh, 50 kilómetros en eléctrico y 500 kilómetros eh, para el generador, es, digamos, por eso lo llaman eléctrico con autonomía extendida, que extiende eh, energía para más rango. Así que espero que les haya aclarado algunas cositas. Ya sabéis, el modo de retener ahorra también bastante, porque a lo mejor me hubiera ido con un Dodge Caliber que el coche que tenía yo antes, que era un cuadradito, lo conocéis, que no tiene mucha aerodinámica. El motor del Dodge Caliber es europeo, es el Audi A3, Volkswagen el motor. 2.0 140 caballos y este normalmente me gastaba siempre 6-7 litros a los 100 siempre ponía en medio pero cuando echas en el depósito eh, el diésel eh, cuando echas eh, el depósito de por ejemplo de 10 litros y resulta que estos 10 litros se te va en 100 kilómetros así que realmente el Dodge Caliber lo que te consume unos entre 9 y 10 litros a los 100 kilómetros entonces a este coche te consumo en mitad y también tenía un Mercedes-Benz clase S del 2009 con el motor 3,2 eh, V6. Este coche me consumía pues 100 euros que he echado yo al mes, se me iba. En cada mes tenía que echar 100 euros al, al Mercedes-Benz. Y claro, el motor 3,2 Diesel. Eh, consume y son más de que un Dodge calibre de, de que consumía 10 litros este Mercedes mínimo consumía 12 14 litros y era diésel así que por lo visto lo que veis aparte de lo que el, el Dodge a lo mejor pagáis eh, el impuesto al año eh, unos 300 200 euros al año depende del país y el Mercedes, por ejemplo, en Suecia, eh, hoy en día se paga al año 600 euros de impuestos al año. Eh, por eso he cambiado por este coche y este coche me da el impuesto al año 30 euros. 30 euros, como veis, 30 euros al año. ¡Qué menuda diferencia! Entre 300 euros del Dodge Caliber Diesel al año, entre el Mercedes-Benz clases diésel eh, Diesel, 600 euros al año... Pasarse a un coche como este, Opel Ampera o Chevrolet Volt, eléctrico con autonomía extendida y, y tener que pagar 30 euros al año, hay <laughs> ahorro, bastante ahorro, ¿eh? Eh, se nota. <laughs> Así que, y también para hacer los kilometrajes al, a lo largo, al viajes a ser largos, que yo hago a lo mejor una vez a, al mes, una vez en dos meses, pues. Sí, que vale pena porque normalmente, cuando trabajas a 10 kilómetros 15 de tu casa y haces todo en eléctrico 100%, pf, hay muchísimo ahorro. No usas para nada gasolina. Y gasolina, gasolina aquí, lo único que lo usamos es solo para hacer un viaje largo, como este que ha he hecho de 160 kilómetros. Pero habéis visto que tampoco he gastado mucho. Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dale like y nos vemos el próximo vídeo, que habrá mucho más.